Hola, ¿cómo estás? Sesión número 5 de tu primera semana de Ignite 40. Estamos cerrando esta semana con broche de oro, con glúteos y abductores, así que vamos a darle, pero antes te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que vayas en orden por si te perdiste alguna sesión. Por favor, antes de arrancar, suscríbete a mi canal y dale like a mi página en Facebook, por favor. Vamos pues a darle a 3 sets de fuerza y resistencia. Necesitas sillo banco, bandas de resistencia y mancuernas, o si tienes barra, para darle. ¿Listos? Vámonos, escucha la música. Voy a empezar con ese sillo banco. Abro el compás de mis piernas, eviento mi cadera hacia atrás y voy a ir 1, 2, como si fuera una plancha, pero con las piernas abiertas. 2, 3, cuelgo un poquitito la pelvis. 4, 5, 6, 7, 8, dame dos más, 9, 10, voy arriba, piernas abiertas, pecho adelante y hacia un lado. 1, arriba, 2, arriba, pecho adelante, cadera atrás. 3, arriba, 4, arriba, siente el glúteo. Siente ese abductor, la parte de afuera de ese glúteo, en tu lateral. Eso, avienta el pecho al frente. Venga. 1, arriba. 2, arriba. 3, arriba. 4, arriba. 5, voy. 6, bien. 7, bien. 8, arriba. Ciérrame ese compás. Te sientas. 1, 2, eso. 1, 2, lento. 1, 2. Eso es. Dos más. 1, 2. Así como estoy, voy boca arriba. Apoyo plantas de los pies y voy a puentes. 1, 2. Extiendo esa cadera, ¿ok? 3, 4. Aprieta glúteo. 5, baja. 6, bien. 7, 8, 9, 10. Así como estoy, no voy a meter de atrás hacia adelante. Me voy a poner de pie. Ahí estás. 1, 2, 3, ya vas a acabar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y fuera. Bien. Respira, vámonos por tu primer set y es nada más y nada menos que nuestro maravilloso hip thrust. Este ya lo dominas. Mis embarazadas pueden usar banda de resistencia en vez de colocarse una barra, sobre la pelvis. No quiero que nada lastime tu barriguita. Ok, entonces ustedes, mis niñas, con una banda de resistencia es más que suficiente, ¿ok? Todos los demás pueden usar barra, mancuerna, etcétera, ¿va? Recuerda la postura si ya hiciste programas conmigo, si no te la recuerdo, recargo espalda alta, no los codos. El peso se levanta con el empuje de cadera, no con el empuje de los codos. Si estoy usando banda, puedo colocar mis manos detrás de la nuca y si no, va sobre la barra o sobre el peso. Ok, las plantas de los pies bien apoyadas al piso. Subo cadera para extender completo, de manera que no hay una semiflexión de cadera, hay una extensión completa, como si fuera una tabla. Como si tuvieras aquí una taza de café hirviendo que no se te puede caer. ¿Y cómo no se te cae? Aquí empujando, apretando bien todo ese núcleo, ese core, ¿ok? Y bajamos. ¿Cómo van las subidas? 1, 2, me quedo, bajo, bajo, me quedo, pero no apoyo las nalgas al piso, ¿ok?
Va a ser un set en escalerita como el que hicimos hace 2 días con tu sentadilla, pero este es para glúteo. Entonces, vamos a tener esas repeticiones. El primer round dura 60 segundos, el segundo 50 y el tercero 40. Esto quiere decir que cada round restamos un par de repeticiones, por lo que tú puedes subir un poquito el peso o no. ¿Ok? Pruébalo. ¿Nos vamos? De ahí vamos con minuto y medio en la recuperación. Por el amor de Jesucristo. Bueno, no, yo ando, no. Voy a probar con solo la barra antes de estar atascada. Recuperen. Y si estás usando la barra, recuerda que siempre es ideal tener algo que nos deje bien cómoda la pelvis, porque muchas veces no es que no podamos con el hip thrust, es que está incómoda la barra sobre los huesitos de nuestra pelvis. ¿Vale? Nos vamos. En 5, 3 rounds, en 4, en 3, en 2, en 1, escucha la música, 10 al reloj. Venga. Va. Concéntrate. Subo, subo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo. Empujo, empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo. Empujo, empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo. Empujo, empujo, me quedo. Bajo, bajo, voy. Subo, subo, me quedo. Bajo, bajo. Voy, subo, subo, me quedo, bajo, bajo, 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 voy. Subo, subo, me quedo, bajo, suelto. Ok, creo que puedo subirle. Acuérdate, voy a restar un par de repeticiones. Entonces, puedo subirle. Recupérate ese minuto y medio. A ver si no me estoy atascando, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Le puedes subir al peso. Si no, no pasa nada, te quedas con el mismo. Acuérdate, no porque tu coach le suba, tú le tienes que subir al mismo tiempo o en la misma cantidad. Ve desarrollando tu propia conciencia corporal. ¿Se sintió bien mi cuerpo? ¿No me sintió bien? ¿Me costaron las últimas repeticiones? Si te costaron mucho las últimas repeticiones de este set, quédate con el mismo peso. Yo no puedo decirte cuánto cargar. ¿Ok? Luego me piden así como un estándar universal. Y no, cada quien empezamos desde un punto distinto. ¿Ok? Aquí la progresión, el cargo más que, es cargo más que ayer respecto a mí misma, a mí mismo. No respecto a mí, tu coach. Cada quien, distinto. Desarróllame esa comunión con tu cuerpo, esa conciencia de cómo se siente. Es lo que llamamos el esfuerzo percibido. ¿Va? Venga. Round 2. Venga, respira. Voy a bien las plantas de los pies. No separes los talones del piso. Si estoy sintiendo mucho cuádriceps, avienta los pies hacia adelante. Subo, subo, me quedo. Bajo, bajo, voy. 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 Subo, subo, me quedo. Bajo, bajo. Respira. Excelente. Ok. ¡Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo! Respira. Eso es. Creo que ya no le voy a subir el peso, pero si quiero agregar un poquito más de resistencia, voy a colocarme la banda para el último set, al que le restamos otro par de repeticiones. Ok. Y este es el último de este primer bloque. Ah.
Ay, Diosito santo. Bien. Respira. Tú muy bien. Respira, respira, respira. Uy. Ya. Se me anda enredando el cable. Ok. Mucha conciencia corporal, ¿ok? Esto que te dije y que te expliqué que se llama esfuerzo percibido, hay una escala de Borg, que literalmente es esfuerzo percibido. Va del 1 al 10 y es como 1 el más light, 10 el más intenso. Entonces, cada quien tiene una sensación de ese esfuerzo, no es universal. Último bloque, digo último round de este primer bloque. Va, acomódate. Subo, subo. Me quedo y bajo, bajo, ojo, subo, subo, me quedo, bajo, bajo, 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 subo, subo, me quedo, bajo, bajo y suelto. Excelente. Muy bien. Respira. Ok. Vamos con el... ¡Ay, Dios santo! El último bloque. Respira. Ok. Fíjate muy bien. Nos vamos a ir por... Ay. Nos vamos a ir por desplante ahora sí en split. Hace un par de días, cuando usamos el banco como para hacer déficit, te dije no inclines el pecho porque eso es para glúteo. Bueno, eso es justo lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? En este sí te quiero inclinando el pecho hacia adelante, ¿ok? ¿Para qué? Para que haya una mayor elongación de el femoral y el glúteo. Quiero que te enfoques en el glúteo. La pierna de atrás va en split, o sea, la rodilla no se bloquea, pero tampoco flexiona. Flexiona muy poquito y si acaso. Uno, dos, tres. Voy a sentir glúteo, ¿vale? Y de ahí tienes nada. Suelto mancuernas. Ah, bueno, también vamos a ir en drop set, como hace un par de días, que vamos a dos mancuernas, suelto una mancuerna, luego voy a una, suelto la mancuerna cuando yo te diga y ahí vamos a hacer, ojo, ahí vamos los pulsitos a quedarnos estáticos, ya no es desplante, es como sentadilla, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, y empujo con talón para que pase por pantorrilla femoral hasta llegar al glúteo, esos son los pulsitos, de ahí repito, tienes 10 segundos, de ahí nos ponemos de volada la banda y nos recostamos para las almejitas. La pierna que trabajó, o sea, la que está sobre el banco, es la pierna que va a quedar arriba. La que tenía la planta del pie sobre el banco. ¿Ok? Y vamos uno, y vamos dos. Yo te voy a ir marcando los tiempos. Va a ser uno, uno. Me quedo bajo, sin que las rodillas peguen. ¿Va? Y luego al lado contrario. ¿Listas? Listos. Venga, colócate esa banda. Digo, colócate con las mancuernas y nos vamos. No te pongas la banda para los desplantes por el amor de Jesucristo. No te la pongas. ¿Nos vamos? Venga. Tres, dos. Uy, Diosito. La pierna con la que quieras empezar, pero es la que vas a trabajar durante todo el bloque. ¿Sale? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Escucha la música, 10 al reloj. Voy. Va. A dos mancuernas. Aquí el torso sí va para atrás. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Acuérdate una flexión muy chiquita de la rodilla atrás. Tres. Arriba. Inclino el torso. Cuatro. Voy. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Empuja con talón. Siete. Arriba. 8. Arriba. Suelta una mancuerna. Más. 1. Misma dinámica.
dos. Eso. Eso. Sigue inclinando el pecho hacia adelante. Suelta la mancuerna. Pulsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suelta. Eso. Ya estás conmigo en las almejas. Así de rápido. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, no dejes que la pierna de abajo se despegue del piso. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, me quedo. Suelto. Bien. Lado contrario. ¿Sí o qué? Uy, Jesús. De Veracruz. Respira. Sí se entendió, ¿cierto? Perfecto. Va. Pierna contraria. Cerramos round 1. Uno. Acuérdate, pecho para adelante. La rodilla de atrás tiene una semiflexión. Baja. Subo y empujo con talón. Bajo, inhalo. Subo, exhalo. Concéntrate en glúteo. Baja. Baja. Calidad, calidad, calidad. Baja. Una más. Baja. Bien. Suelta una mancuerna. Te quedaste solo con una. Eso. Ah, Dios. Piensa en glúteo. Suelta la mancuerna, quédate abajo. Pulsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ja! Ya estás. Uno, dos, me quedo y cierro. Uno, dos, me quedo, 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 ciérralo. ¿Cómo vas? Eso es. Voy. Pierna contraria, round 2. Piensa en glúteo. Inclina el torso hacia adelante. Siente. Empuja desde el talón. Piensa en glúteo. Acuérdate, calidad sobre velocidad. Te quiero haciendo repeticiones bonitas. Go. Uno. Dos. Eso es. Tres. Estire bien ese glúteo. Cuatro. Cinco. Seis. Cuando suene el beep, sueltas una mancuerna. 7. 8. Suelta una. Quédate con una. Eso. Bien. Con esa señal sueltas las dos y te quedas lista para pulsos. ¡Listos! Suelta. Pulsa. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Dios. Almejas. Abro en 2. Me quedo 1. Cierro. Abro. Abro. Me quedo. Cierro. Abro.
abro, me quedo, cierro, abro, 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 abro, aguanta, me quedo, cierro y abro, abro, me quedo, cierro. Ay, Jesús bendito. Cerramos el round 2. Esos son tus aductores, abductores, como de burro y de diente. El abductor es este de acá adentro. Los abductores son los de aquí afuera. Va. Venga, lado contrario. Dos mancuernas. Uno. Voy. Va. Arriba. Va. Arriba. Voy. Venga. Uno. Voy. Uno. Bien. Uno. Échale. Acuérdate. Calidad sobre cantidad. Suelta la mancuerna. Venga. Dios. Suéltala. Pulsitos. Go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uf. Ese glúteo. Almijitas. Acuérdate, la pierna apoyada en el banco es la que queda arriba. Uno, dos, me quedo, cierro. Uno, dos, me quedo, ciérralo. Yo, uno, dos, me quedo, cierro. 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 Uno, dos, me quedo, cierra. Venga. Último, ¿sale? Último round. Ay. Voy. Último. Uno. Va. Dos. Calidad sobre cantidad. Venga. Inclina el torso hacia adelante. Empuja con talón, siente glúteo. Estás a dos mancuernas. Eso es. Suelta una. Te quedas con una. Ja. Quédate. Ja. ¿Puedes o no puedes? Siempre puedes. Échale conmigo, no me dejes sola. Que yo también estoy escupiendo pulmón. Suelta las mancuernas, pulsos. Go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Almejitas. Ojo, abro, me quedo, cierro. 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 Bien. Cerramos tercer y último round. No me dije sola, ¿ok? Dale que sí puedes.
Dale, dale, dale. Uy, no más ese pump que traes en la narita. Yo nomás te digo, yo nomás te aviso. Va. Go. Uno. Acuérdate, inclino pecho. Ajusta la posición cuantas veces lo necesites para sentir el glúteo. Eso es, estás a dos mancuernas. Échale. Bien. Suelto una. Venga. Ay, Diosito santo. Aguanta. Suelta, pulsa. Go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suelto. Ya casi. Abro, me quedo, cierro. 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 Último set. No te me quites la banda si que no quieres. Yo te voy a explicar, nomás déjame acomodar el changarro. Nos vamos a ir solo con tu banda de resistencia. Muchas veces eso no significa que esté más light la cosa, ¿verdad? Ok. Voy. La banda de resistencia aquí arribita de las rodillas, ¿ok? La cadera en flexión a 45 grados, 45, no es 45, es 45. Cadera para atrás, pechito para adelante, pero no bajo hasta acá, aquí, chiquito, ¿va? Y nos vamos a ir traslados 3, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3 y 4. El jalón es no completamente horizontal y no completamente en vertical hacia atrás. En inclinación, va, en diagonal. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Hace un minuto con 80 de recuperación. O sea, 1 y 20 de recuperación. Sí o sí. No te escucho. Sí o sí. Maravilloso. Listo. 3. 2, 1, escucha la música, 10 segundos al reloj, nos vamos, sin llorar o llorando pero conmigo, va. Sí, ok, échale ganas, ya llegaste, ya acabaste. 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, baja la cadera, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, bien, respira 1 con 20, respira.
tú, yo y nuestras nalguitas y abductores, 10 de 10, ¿eh? 10 de 10 en este primer día. ¿Qué onda? Nosotros excelente. Nosotros excelente. Respira. Ay. Ya saben, mi Ceci con su material didáctico en orden. Ok. Voy. Es que además no podía hace rato abrir como que bien la pierna sin chocar. Me voy. Venga. Respira. Uno, dos, tres. Voy. Uno, baja la cadera. Dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres. Uno, dos, ja, tres. 4, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cambio, baja la cadera, no me hagas trampa, no solo te arques, venga, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, uy, alto. Último. Último. Y se acaba el show. Ya, para el último ya. Mi abductora aplica la de no. No más. Respira, ¿ok? Ay. Inhala, exhala. Ay, Diosito santo. Mis nalguitas. Ay, Dios. Ok. Luego me dicen, ¿cómo sé? Si me gusta que tú también escupes el pulmón. Y a veces no logres las repeticiones. ¡Claro! Señoras y señores, yo soy un ser humano normal. No tengo un super talento que tú no tengas. Y no le pongo pausa a la clase. Me la aviento de corrido. Para que tú no me hagas trampa. Y apliques la de ¡ay! Como que en este comercial le voy a poner una pausa más larga. ¡No! Venga, último minuto de trabajo. ¿Puedes o no puedes? Siempre puedes. Quédate conmigo. Go. Uno. Dos. Tres. Go. Uno. Dos. Tres. Baja la cadera. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Acuérdate, 45 grados. Tres. Uno. Dos. Tres. Jala. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Con intención. Uno. Con técnica. Tres. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, cambio, suelta. Se acabó. Eso es, terminaste. ¡Uy! ¡Excelente! Se acabó tu primera semana de Ignite 40. Eso me tiene súper contenta. ¡Lo lograste! Cuéntame en los comentarios cómo te fue con la clase de hoy. ¿Cómo estás sintiendo y si estás entendiendo las series que van en escalerita de esta semana? Necesito saber para continuar. ¿Va? ¡Excelente! Pasa lista. Te dejo un estiramiento aquí arriba para que lo hagas. Dale, por favor.
a ese estiramiento, ¿sale? Suscríbete al canal, activa notificaciones, dale like a mi página en Facebook. Sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas partes. Y sobre todo, no se te olvide, si estás viendo esta clase en el estreno, que estoy nominada a los premios Digitel en la categoría Wellness. Te estoy dejando el link aquí arriba y en la caja de descripción. Por favor, vota. Vota por mí, manda a la gente a votar si te han servido estas sesiones, nuestros entrenamientos gratuitos. Esto es lo que me hace estar nominada, así que te voy a agradecer infinitamente si votas por mí. Tenemos de aquí al 24 de junio del 2024. Si estás viendo esta clase fuera de esta temporada, ignórame. Pero si no, por favor, corre a votar. Te veo la próxima.